Muy bien. Bueno. ¿Le puedo decir algo a Alberto? ¿Qué tema? ¿Legalidad o realidad? Vamos a tratar. ¿Qué prima? Vamos a tratar los dos. Adelante. Lo primero que debemos decir. Sí, yo estoy tratando de hacer el link, a ver por dónde es que vienen las medias. Lo primero que tenemos que decir es que las personas incluidas en la comunidad LGTBI son generalmente objeto de discriminación. Ok. Sí. Tenemos que cambiar el cassette. Por eso yo traigo nuevos cassettes. Mira. ¡Ah, es un cassette! Enganchó. Muéstrale ahí, muéstrale ahí. Sí, cambiamos el cassette. Ahí está. Muy buena. Está bueno. Pero tenemos que cambiar el cassette. ¿Hasta qué punto? Te estás acabando. Oye, no. ¿Cómo va a ser? Si te manden las medias, que te manden nuevas medias. En internet. A San Valentín, medias. Vamos a hablar de esta sentencia. Anteriormente, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos se ganó un poquito la crítica de la sociedad dominicana cuando lo del tribunal con el asunto de los haitianos. Porque hasta ese momento la gente veía, es una corte que vela por la preservación de los derechos en los Estados americanos, pero ya ahí se estaba metiendo en un tema de la soberanía dominicana, etcétera, etcétera. Y ahora lo que pasó realmente, yo sé que no es el tema nuestro, pero sí, muy brevemente lo que pasó realmente fue que el Tribunal Constitucional, mediante una sentencia, la número 168 del 2013, le arrancó la nacionalidad a miles de dominicanos, Sí, pero eso es verdad. Pero después se fue más lejos, acuérdense la Corte. No, la Corte Interamericana lo que dijo fue que condenó la sentencia y explicó por qué la sentencia era jurídicamente improcedente. Eso fue en agosto. En noviembre, el Tribunal Constitucional, en una respuesta que algunos llaman pataleta constitucional, le dice a la Corte Interamericana que no tiene jurisdicción. Es decir, que le dice... Así mismo, el Tribunal Constitucional le responde a la Corte Interamericana. Sí. Bueno, ok. Aquí no. Tú me condenaste también, pero tú no tienes jurisdicción. Aquí ya tú no tienes jurisdicción. Por un recurso que un grupo de conservadores, que sabemos quiénes son, introdujo en el 2005. Es decir, que eso tenía 10 años durmiendo hasta que la Corte decidió condenar a la República Dominicana. Entonces, 4 meses después. Ya no tienes jurisdicción. Pero vamos al tema, vamos al tema. Pero eso es relevante, esa pregunta es relevante para el tema que tenemos. Claro. ¿Qué pasó ahora? Costa Rica le preguntó a la Corte Interamericana. ¿Cuál era el tratamiento? Cinco preguntas. Tenemos que ir atrás. La Corte Interamericana es el tribunal que tiene la región para proteger derechos humanos a nivel internacional. Okay. Eso significa que una persona a la que se le viola un derecho, un ejemplo práctico, se le viola un derecho, va a la Comisión Interamericana, que es como el fiscal, y le dice, mira, me violaron el derecho. ¿Quién? El Estado tal. En este caso, podría ser Costa Rica. Lo que hace la Comisión es que evalúa el caso y dice, aquí hay mérito. Y va a la corte, le dice, corte, condena a Costa Rica porque Juan vino donde mí y me enseñó todas estas pruebas de que se le estaban violando los derechos. Okay. ¿Está claro ahí, verdad? Sí, ahí está claro. Esa es una de las facultades que tiene la Corte Interamericana, la facultad de decidir casos de violaciones de derechos humanos. Pero esa no es la única competencia, no es la única cosa que hace. La otra cosa que hace es que también le da opiniones a los estados cuando no tienen claro cómo se aplica la Convención Americana. Opiniones, da. Opiniones. En opiniones, este caso, okay. Lo que hizo Costa Rica fue que le hizo 5 preguntas para saber cuál era la extensión, el contenido de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales en Costa Rica. Okay. Y la Corte Interamericana respondió en una opinión consultiva que los estados debían garantizar el derecho de protección a la comunidad LGTB, pero sobre todo el derecho a la familia, que incluía el matrimonio de personas del mismo sexo. Okay. ¿Cuál es la naturaleza? ¿El derecho a la familia o el derecho a la unión civil o matrimonio entre dos personas? El derecho a la familia, es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque en la Convención Americana, que así debe ser, tiene un concepto muy amplio de familia. Y la Corte Interamericana históricamente ha ido desarrollando el término de familia y ha incluido la familia que se forma con parejas del mismo sexo. Exacto, porque aunque no haya hijos, aunque un no esposo hijos. Y una esposa. Son familias, son familias. O dos esposos. Son dos esposos. O dos esposos. Hay que aclararlo, porque siempre hemos dicho, vamos a tener familia ahora. La pareja se casa y va a tener familia. Sí, que la gente cree que familia solo es cuando hay hijos. Pero lo incluye también. De hecho, la opinión consultiva también desarrolla hijos. Hijos dentro de un matrimonio de personas del mismo sexo. Sin embargo, ahí entramos en otro tema porque el derecho que prima es el de la criatura, si es adopción.
Porque yo puedo tener mi propio hijo o puedo hacer lo que han hecho los artistas famosos, sí, de comprar vientres de alquiler. Lo que pasa es que tú en dos ocasiones ya me has llevado a dos discusiones diferentes. Es que son cierto. En una sociedad, hay que aclarar eso. En una sociedad como esta, donde todavía no estamos abiertos al tema de la homosexualidad y sobre todo el tema de las parejas del mismo sexo, el juez tendrá que evaluar la afectación que tuviera en el niño, en el interés superior del niño, ser criado en una pared. Es una... Pero eso, exacto, eso es agrandar la familia. Eso es agrandar la familia. Vamos a la opinión de la corte. Vamos a la unión de los dos. La corte dijo, obviamente, cuando le responde a Costa Rica, dice: los estados deben proteger, como una expresión del derecho a la igualdad, los derechos de la comunidad LGTB. Okay. Pero sobre todo, el derecho a un matrimonio entre personas del mismo sexo, como una expresión del derecho a la familia. Eso dijo la Corte Interamericana. ¿Qué efecto tiene eso? Es decir, ¿por qué importa el tema? ¿No? Hay un artículo del buen amigo Eduardo Jorge Prats, sí, diciendo que debemos acoger lo que ha dicho la Corte. La opinión consultiva no es vinculante. No es vinculante. La opinión consultiva es María Cela, preguntando, María Cela, si fuera un estado, preguntándole a la Corte Interamericana algo. La opinión consultiva de Costa Rica con la Corte. Es con relación a Costa Rica. Y ni siquiera vinculante en el sentido de que pueda ser ejecutada, sino que le da una orientación, porque recuerden lo que está haciendo Costa Rica preguntándole a la Corte Interamericana. Sin embargo, esa, en términos prácticos, esa decisión, esa consulta, esa opinión, sí tiene efectos vinculantes. ¿Por qué? Porque te dice cuál va a ser la opinión de la Corte. Y vamos a poner un ejemplo práctico. Ah, ya sé, ya entendí. Vamos a poner un ejemplo práctico. Ajá. Juan y Pedro deciden unirse en matrimonio en la República Dominicana. Sí. Van a ir a la oficialía. ¿Qué va a pasar? Le va a decir que no. Claro. Entonces van a pedir un amparo en protección al derecho a la igualdad y a la familia. ¿Correcto? Uh-huh. Se los rechazan o no se los rechazan, como quiera van a ir al Tribunal Constitucional. Alguno de los dos va a ir al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional niega el derecho. Yo no tengo ninguna razón para pensar que sea así. A pesar de que hay Si es este tribunal constitucional, no me cabe la menor duda. Okay. Sí, bueno, hay algunas luces ahí, pero realmente se necesitarían 9 de 13. Sí, o sea que no sé si llegamos a tantas luces. Pero bueno, el caso es que me refiero a la parte conservadora y realista. Uh-huh. Si el Tribunal Constitucional le niega el derecho, la unión, Juan y Pedro podrán ir a la Corte Interamericana a reclamar el derecho a la familia y al trato igualitario. ¿Y la Corte Interamericana qué hará? Fallará coherente con la que ha sido su opinión. Entonces, decir que no es vinculante no es tan fácil, María Cela. Okay. Porque te está diciendo, te estás dejando entrever cuál es la opinión y la posición de la Corte. Pero todo eso es basado en que nosotros hemos aceptado esa Corte. Nosotros somos signatarios. O parte de lo que dice la Corte. Ese es el segundo problema. Volvemos a tu primera pregunta. En el 1999, República Dominicana firma, específicamente el presidente Leonel Fernández, el documento en el cual acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana. ¿Qué año? Una cosa, 1999. Okay. Una cosa es que uno acepte que la Convención aplique en República Dominicana, es decir, que todos esos derechos que están en la Convención sean también exigibles en República Dominicana. Uh-huh. Y otra cosa es aceptar que la Corte Interamericana decida los casos contra República Dominicana. Uh-huh. Son dos mundos diferentes. Sí. Uh-huh. Y el segundo se hace por una declaración. Esa declaración la hizo el presidente Fernández, bueno, el gobierno del presidente Fernández. O sea que nosotros reconocemos las dos cosas. Las dos cosas. Sí, por supuesto, somos signatarios del 77, okay, sí, casualmente. Si no aceptamos. Da mucha risa quién fue que fue a llevar el documento de aceptación. No me diga Balaguer. Nos queda poco tiempo. Te digo después. Pues. Si no aceptamos, si fuera el caso. Ya tú te imaginas lo grande. O sea, a menos, esto solamente podría darse si una pareja va a la corte y exige. No. Pero pasando todos los pasos tiene que pasar primero. ¿Cuál es ahí encontramos el segundo problema? Ahí el segundo problema, que es la primera pregunta que tú hacías. Cuando se vaya a la Corte no reconoce que República Dominicana diga, porque no, porque el argumento es que la Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la firma del documento, es decir, aceptando la competencia de la Corte, porque el Tribunal Constitucional dice que debió haber ido al Congreso. Ajá. Porque todos los convenios internacionales firman, pero tienen que venir al Congreso para ser aprobados. Pero ¿qué pasa? Esto es un argumento que resulta muy débil de sostener. ¿Por qué? Primero, porque el mismo Tribunal Constitucional tiene
5 años basando sus decisiones en decisiones de la Corte Interamericana. Nosotros mandamos una jueza por 4 años. O sea, había una jueza dominicana en la Corte. O sea, no es fácil de sostener, pero tenemos una realidad práctica, María Cela. Primero, no se reconoce ese derecho. Y segundo, no se reconoce la competencia de la Corte. Entonces vamos a tener dos problemas. Yo inclusive escribí un ensayo que está en las redes, que se llama ¿Y quién podrá defendernos? Porque al nosotros no aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana, estamos prácticamente desprotegidos. Sí. Solamente a merced de la última palabra del Tribunal Constitucional, como si fuera una expresión de la voz de Dios. Divina, sí. Ajá. Así es. Bueno. Y eso es un gran problema. Ok, bueno, pues nada, un tema que seguirá. Es un tema interesante porque hay 25 países en todo el mundo que han aprobado el matrimonio igualitario, como se llama, entre dos personas del mismo sexo. Y varios en la región. Varios ya en la región. Tenemos a Colombia, a México, Argentina. Argentina, Uruguay. En varios estados de Brasil también. Sí, Uruguay, algunos estados de Brasil. La sentencia norteamericana. O sea, no son la mayoría. Bueno, en Estados Unidos. Estados Unidos, pero todavía. Y en Canadá también. Todavía hay países donde esos temas siguen siendo temas. Mira, 25 países de 200 y pico países que son los que existen en el mundo, que sabemos que muchos son en países tercermundistas, muchos son en, ahora, en áreas complicadas musulmanas. En los desarrollados, casi la mayoría. Ese tema de mesa. En los países occidentales. Eso es tema de mesa. Sí, eso, de verdad, de verdad. Sobre esto de la competencia legal. Y mira, no me cabe la menor duda en que eso será puesto a prueba muy pronto, ¿eh? Muy pronto alguna pareja va a decir, pero tú sabes que claro. Yo lo voy a llevar a la corte, vamos a casarnos. Pero va a caer en un limbo. Yo entiendo que no, yo entiendo que va a primar. Sí. Yo entiendo que va a primar cuando, la protección cuando de cuando corra todos los escalones y llegue allá y de allá para acá y este diga que no, que esto sí, bueno, selectivo, porque es una, porque forma, es una aplicación selectiva. Bueno, señores, se acabó el tema. Ustedes siguen debatiendo en su casa. ¿Qué piensan sobre el matrimonio igualitario? En las redes. ¿Qué piensan sobre el matrimonio igualitario? ¿Creen que en República Dominicana deberá aprobarse después de esa consulta con Costa Rica de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? En la playa, para bueno, sí, señores, regresamos después de la pausa mientras Francisco sigue conversando con no, porque me interesa. ¿Quieres disfrutar de todo lo que hacemos en Esta Noche María Cela? Escribe Esta Noche María Cela en YouTube y encontrarás los momentos más impactantes del programa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Danos me gusta, comenta y comparte con nosotros.